Tenemos dos familias en total, ¿no? Es una familia de 6 y una familia de 3. 38 personas estarían internadas con el fin de evitar el contagio comunitario dentro del Hotel Real Plaza en la ciudad de La Paz. Así lo informó Álvaro Cabeza, responsable de este centro. A la fecha tenemos puro pacientes que están confirmados, todos están estables y esa es la razón de tener este centro, de que todos los pacientes con sintomatología leve puedan estar presentes acá. Las familias están en constante vigilancia médica. Los efectivos policiales que dieron positivo al COVID-19 de la EPI ferroviaria de la avenida periférica en la ciudad de La Paz también se encontrarían estables. Cuando los pacientes ingresan al centro de aislamiento, nosotros hacemos la historia clínica como corresponde, como si fuera una hospitalización, y todos los días a partir de las 6 de la tarde se hace la visita general a todos los pacientes. Pero en el transcurso del día se hacen llamadas telefónicas a todos los pacientes para poder ver cómo están. Son alrededor de 3 o 4 llamadas en el día que los pacientes reciben para poder ver si están tranquilos y no tienen ninguna otra molestia. El centro de aislamiento refugia a los pacientes que llegan de todo el departamento de La Paz. 2 personas aisladas ya fueron dadas de alta al dar negativo a la segunda prueba del COVID-19.